Ok, mis amores, en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado Gimmick 2. Estamos en Nintendo Switch y me enviaron la clave para hacer esta review, así que muchas gracias por el código. Este juego, no sé si en Nintendo Switch está el 1, vamos a verificar, no hay nada adicional de este juego, qué raro. Pero esto hay que verlo, se parece mucho a la estética de Puzzle Bubbles y Kirby, porque vi un personaje aquí. Ese que está ahí en el árbol color verde se parece a Kirby, pero verde, no sé. Anyways, vamos a verificar la información. Tenemos el lenguaje, que está bastante nice, y tenemos español, que es un plus. Y salió el 5 de septiembre del 2024. Es un jugador, ¿ok? Y nada, esto voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video por si desean adquirir el juego. No tiene un trailer. Siempre digo que me gusta ver los trailers de los juegos antes de comprarlo o colocarlo en el wishlist o whatever, porque los trailers como que te enseñan cositas del juego y pues por eso. Anyways, mis amores, vamos para el juego. Ok, al parecer secuestraron a la niña. Esa es la historia por el momento. Me siento como si estuviera jugando a Kirby. Qué lindo. Nueva partida, sí, porque vamos para opciones, porque no sé qué opciones tiene. Controles, tiempo de invocar, estelar, tocar. Configuración de botones, sincronización de mando, activar rumble, no sé qué significa eso, los sonidos y la pantalla, ¿ok? Estoy utilizando el programa de Avermedia Recentral, que vino con la capturadora, por si acaso no estoy utilizando el OBS, y pues sí. Y como, mira, brincando es con la B. Pero porque estás brincando al revés de los cristianos. Ah, es que él se cae por gravedad. Y tenemos una estrellita con la... Mira qué bien. ¿Puedes lanzar una estrellita con la Y? Con los botones de arriba del control. No se puede hacer nada. El nada. Por lo que veo. Ahí tengo que llegar. Asistido. ¿Asistido en qué? Tengo asistido de qué. What? No entendí. Yo escogí. Una manera de juego asistido fue. No entendí bien en lo que me quiso decir ahorita. Pero parece que cogí una manera de juego asistido. ¿Qué es esto? Esto es un save point. No me van a coger pipo. No, no, no. Estrellita para ti. Para ti. Y me tocaron, güey. Vibra el mando como ustedes no se imaginan. No, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Y la tiro, cae para allá abajo. No funciona. Ok. No caiga en el agua de creación. Viene y cae en el agua el condenado. Es un fiasco. ¿Y esto? Ok, caí ahí. Un regalito. ¿Qué tengo que hacer? Es un gorrito o algo así, ¿verdad? Tengo que tener cuidado. No puedo cogerlo. Pues no. Es que brinca, pero como que no brinca mucho. No estoy segura. Ajá. Es un
cofre ahí, pero no puedo cogerlo. Tal vez sí, pero si le cojo el truco al juego, es que lo puedo agarrar o es con el... ¡Nunca llega! Ahí cayó. Ah, es un save point. Yo pensé que era algún globo para utilizarlo para brincar. Disculpen mi... Que no estoy muy informada en este juego, lo siento un montón. Uy, esto se rompe. Cae al agua, desgraciado. Hay que tener mucho cuidado porque esa cuestión se rompe de nada. ¿Y cómo voy a llegar allá? Pues así Cindy llega ahí. Muy bien. Ahora estamos dentro de una cueva. Nice. Ay, mi vida. ¿Pero por qué te vas de cabeza? No me gusta este juego. No. ¿Qué tal? Cindy, brinca, puñeta. Es que cuando coge la curvita, o sea, coge la bajada, va a espitio por ahí abajo. Ahora mismo no está corriendo y mira cómo corre, brinca sin ganas. El juego está chévere, pero cuando coge la vuelta esta es un pain de ass porque me pone nerviosa. Ahí hay algo donde quiera que se meta. No, bicho. Vete, quédate ahí. No, que hay más bichos. Déjame en paz. Yo a ti no te he hecho nada, desgraciado. ¿Y esto? Ok, se queda estable. ¿Eso de ahí pica? Me huele que sí. Sí, pica. Me va a matar, ¿verdad? Jojo. No entiendo nada de lo que pasa. Ok, se cae para abajo. Qué chévere. Pero tengo que... No, pero no me empuje. No puedo gritar, no quiero gritar. Espera que se vaya para ahí con su santa calma. No he encontrado ni... Es que me empuja. Tiene el culo grande y me empuja. No puede ser. Qué horrible. Deja que se vaya el fundillo enorme que tiene. Pero es que... Yo me cago en tu muerto. Dale. Mueve el culo. Mueve el culito para allá, negro. Vengo y tiro para donde no es y miro para Cuenca. Me encanta. Es que estoy manca últimamente. En serio que lo siento. Estoy tratando de ser... Ahí, brincando. Brinco y le tiro. Pero si lo maté porque aparece nuevo. Brinco y le tiro. Y vengo. No. Ok, brinco y tiro. Y brinco. Es que parece que el suelo tiene lava. Listo. Le tiro y reboto y caigo en las puyas. Es algo sumamente nice. Este juego es un rage quit. Donde quiera que se meta, o yo no sé jugarlo. Puede ser que sea la última opción, pero ahí vamos. Uy, ¿qué pasó? Protégeme, Señor, con tu espíritu. Vengo yo y me tiro de cabeza. Es que le digo que estos juegos no son para mí. Es que los juegos de Nintendo Switch... Envíame uno de granjita. De granjita yo soy feliz. Eso así como... Bien, como Stardew Valley. Harvest Moon. Story of Season. Tron Factory. Vengo... Es que dispara literalmente y se va para Cuenca. Eso. Esos jueguitos así. Mira. Encima de él. Con la estrellita. Yo le digo, mira, encima de él no me estoy haciendo daño, ok. No coger miedo con la estrella. Pero es que
El tipo tiene mantequilla en las patas. Lo siento. Ay, Dios mío, no creo que vaya a pasar esta parte porque estoy manca. Anyways, mil amores, ¿qué usted opina? Se parece mucho a Bobo's Puzzle o whatever como se llame. Es que estoy manca. El tipo tiene mantequilla en las patas. Lo siento un montón. Y nada, ¿qué usted opina acerca de este juego? Sinceramente, no me gusta. Es por el tipo de juego. Porque se parece mucho a tipo Kirby, tipo Mario. Y no es que no me guste Mario, pero es que este tipo de juego no es lo mío. No, en verdad no. Anyways, mis amores, voy a dejar el video hasta aquí. Y va a darle como 15 minutos, pero me voy a traumar. Y voy a empezar a cantar. Y ya empecé a cantar y eso no era. So, nada, mis amores, se me cuidan mucho. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse. El link va a estar en la parte de abajo, en la descripción del mismo. Y nada, los veré a todos en el siguiente gameplay. Bye, bye.